loco que más o menos vienen. Porque, y no sé si a vos te comentó un flaco o al otro le comentó un flaco o a alguna de estas últimas clases que dice, loco, está bien, dice, pero vos tendrías que explicar primero el modo mayor, después el modo menor y al último irte a los modos griegos. Y le puse, les contesté, loco, pero ¿qué es el error en todos lados? Porque si vos los dejás para el último, nunca los entendés, porque en realidad son todos modos. Ajá. Todos son modos. Lo que pasa es que sí, que vamos a usar más el jónico, que es el mayor, y el menor, que es el eólico. En un 90% o más de la música, mi negro. Vamos a estar o en mayor o en el menor, que es el eólico. Sí. Lo que pasa es que cuando vos pasas una canción dentro de la canción, del mayor al menor, vos vas a pasar, ahí sí te vas al mayor jónico de otro. Porque te acordás el ejemplo que decimos, si vos tocas en do mayor, vas a tocar en la menor también. Estás dentro, pero estás dentro de la escala. Ahora, si tu canción o tu tango o tu melodía X o bolero o lo que sea pasa de menor, de la menor a la mayor, vos ya estás en dos escalas. Bueno, vamos con eso entonces. Bueno, Dale. antes estábamos con esto. Blanca Palomita. Así se llama, ¿no? No, la, 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 la. Dominante del dominante y queda en el dominante. Ahí está. Bien. Palomita blanca. Yo siento que me está faltando uno, por ejemplo, uno, ¿no? Arrancamos acá con el semi. ¿Vos lo estás tocando ahí? Ta. Tarararararay. Para estar en la menor esto, ¿no? Tarararirarairarara. Tarararirarairarara. Tarararirara. Entra en realidad si vos querés hacer, mira, partamos de una base anterior que sería cómo yo puedo hacerla con los tres acordes básicos. Acordémonos, el 1, el 4 y el 5 van a estar en cualquier canción, sea Bien. tonalidad mayor, sea tonalidad menor. Como estamos en esto que es menor de momento, sabemos que vamos a tener la menor, re menor. Y si nos fuéramos a guiar por la teoría de mierda, vamos a decir que tenemos mi menor, pero en la práctica estamos teniendo mi mayor. O sea, que estamos teniendo una escala pariente de la escala eólica, que es la escala armónica, menor armónica. Por eso tiene el quinto mayor. Yo le digo, ¿sabe cómo le digo yo a esa escala argentina? Le digo, porque es la escala que tiene toda la música argentina nuestra. Sí, bien. Porque en realidad lo que usamos nosotros de la escala armónica es solamente el quinto grado, porque después vos usás el sol y el fa y el do, y los usás de la escala eólica, no los usás de la escala menor armónica, porque si vos ves la escala menor armónica es un despelote cómo están los acordes. Ajá. Porque como la nota sol está sostenida para que te dé mi mayor, ¿cierto? O sea, está bien acá, está piola porque acá te da el mi mayor, pero ¿qué pasa cuando vos tocas el do? Te da un do aumentado porque tenés sol sostenido. Te da ese do. Cuando vos vas al acorde de sol, te da un sol sostenido. Con fa, sol, sol, si, sol, si, sol, si, re, fa. Te da un semi disminuido. Te da un disminuido. Entonces, sí, ¿qué quilombo? Entonces, yo no uso todos los acordes de la escala menor armónica. El único que choreo es el mi mayor. Bien. Los demás los uso de la eólica. Entonces yo lo que te digo y les digo a todos, para no marearlos, vos usas escala mayor y de las escalas menores usas la eólica, Sí. pero con el quinto mayor. Con el quinto mayor. A la bosta. Porque después usas todo, mira, la, si, do, re, mi mayor. Pero usas fa mayor y sol mayor. Entonces el único que estamos usando nosotros de la armónica es el mi mayor, entonces es un solo acorde. Vamos, pero siempre lo usamos, o sea, siempre lo usamos, ¿no? Por eso es porque, o sea, usamos ese acorde de la escala armónica nosotros nomás. No usamos todos los acordes, usamos ese solo. Y todo el tiempo usamos eólica. Tarararirarairarara.
con eso la podríamos recontra defender a cara de perro, ¿no? O sea, pues sí, che, qué ladri. Pero la melodía se para en puntos de tensión que solamente o está en tónica o está en dominante. Y algunos tipos te dicen, hasta ni siquiera existe el subdominante. Bien. Ajá. Hasta te dicen que es eso, que es o solo, o yin o yang, ¿te acordás? O tónica, o sea, o tensión o reposo, ni siquiera hay algo entre medio. O sea, viste que a vos se te hace un esfuerzo porque por salirse, porque se sale, porque se va. También podés tomar eso otro. Si, bueno, yo me quedo en ese acorde a cara de perro y vos fíjate, escuchar cuánto se sale y para qué lado se sale. Y te genera como esas cosas, ¿no? Como si, che, mira, acá se podría haber ido allá, o allá se podría haber ido allá, o allá no se podría haber ido a ningún lado. O a veces te parece que va a otro lado y no va. Ajá, sí, es verdad, es verdad. Bien, ahora. Sí. Vamos de cómo lo tocamos con mi viejo, lo tocaríamos con mi viejo. Sí. Y hablamos de esto, ¿no? Tenemos el jónico y el eólico y nada más. Y ¿sí? Lo que está buena de esta es que vamos a tener dos tonalidades, la de la menor primero y la de la mayor después. O sea que vamos a estar primero en un jónico de do y después en un jónico de la. Bien. Nomás que usamos el eólico, que es el la menor, con el choreamos solamente el quinto grado de otra escala. Bien. Bien, pero parémonos ahí. Sí. Este es un dato para tenerlo, para llamar las cosas por su nombre, ¿no? Sí. Entonces, ese quinto mayor está robado de la menor armónica. Exacto. ¿Sí? Bien, bien. Pero lo usamos como distraídamente, qué sé yo. ¿Ya la naturalizamos ahí o no? Exacto, porque yo para mí la escala menor, yo le puse a escala menor argentina esa. Ajá. Porque estamos usando ese solo, o sea, no estamos usando toda esa escala, usamos solamente en la eólica, usamos el quinto mayor. Y esa escala, si hay que definirlo, la definimos, porque si alguien la quiere definir, no existe una escala, esa escala no existe legalmente. Pero como es la que usamos acá, escala menor argentina, a la bosta. Bien, mirá, Jesús, así como estamos abordando, total. Agarramos este tema, ¿no? Que ya lo vamos a querer tocar también. Ya que lo estamos abordando desde la armonía, ¿no? Sí. ¿Qué escala estamos usando, ¿no? La menor es eólica y le robamos ese mi 7, sí. ¿No? Después pasamos a la jónica mayor. Sí. Bien. Tócalo hasta ahí, a ver cómo lo tenés vos. Dale, levantame un culito ahí. Exacto. Podés tocar igual ahí vos, y exacto. ¿Vos los tenías anotados los acordes ahí ya, Gustavito? ¿Los tenías anotados? Tenía unos acordes, pero ahora ya no los tengo a vista. Yo te voy pasando. Arrancamos acá en este, ¿no? En el semi. Arranco ahí en el semi. Sí, semi disminuido, ¿sí? ¿Para qué? Sí. Ta, 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 ta. Y hago un disminuido y después caigo en el la. Bien. Arranco con esos tres. Ta, ta, ta. Después le metemos un bajo acá. Ta, 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 ta. Y caemos en el quinto. Tiene letra palomita blanca, ¿no? Sí, no la sé. No importa, pero. Ahí di toda una vuelta y volví a caer en la tónica. Sí. Ahí. Después viene. Re menor. Sí. Cae en un do. Y voy a caer al si, ¿no? Queda en mí, queda paradita en mí para que. ¿Por qué? Toda la mayoría de todos estos temas. Lo que garpa cuando tienen las modulaciones, vos fíjate que muchos tangos hacen lo mismo, lo que hacen es dejar en dominante la frase para que cuando caiga quede libre al azar de que cae en la mayor o en la menor. Entonces, si cae en la menor, viene la segunda estrofa, y si cae en la mayor, te queda planchada para entrar al estribillo, ¿no? Bien. Bien. Bueno,
Yo sentía que acá, por ejemplo, a ver si la logro tararear y más o menos. Sí. ¿No? Para que vos estás tarareando, sabés que estás silbando mucho más aguda de lo que es. Tarararirarairara, tarararirarairara. Ahí. Ah. Tararearla en vez de silbarla, porque el silbido es más difícil afinarlo. Ahí dita una vuelta. Y ahora acá me falta. Bueno, eso, escuché el final. No te quedes preguntando, no te sale un signo de pregunta el culo ahí. Está buscando algo, ¿no? Se quedó ahí, se está buscando otra cosa. O sea, obviamente que ahí no te podés ir a dormir ni lo podés dejar a la gente ahí, porque no te van a aplaudir. Te juro que no te aplauden. Entonces, eso es obviamente que está terminando en un dominante. Entonces, ya tenés datos, ¿ves? Vos ya tenés varios datos. Tenés en la menor, sabés que estás en la menor. Vos haces el semidisminuido y está bueno. Sí. En realidad, ese, ¿sabes cuándo se va? Ese se usa para ir a la. Está perfecto. Porque claro. Vos lo que estás haciendo ahí es un segundo. O sea, la menor es el uno. Esto es el segundo. Este es el quinto. Y este es el primero. Entonces está bueno. Y yo se lo hago antes. Semidisminuido el segundo. Después le meto el mismo disminuido. Bueno, sí. Ahora fíjate lo que haces con ese acorde, ¿no? Mira, sacale el fa de la cuarta cuerda. Es un mi 7. Ajá, claro. Ahora ponele el fa de la cuarta. Puse fa. Y sacale el re de la segunda cuerda. El re. El dedo 4, eso. Ahí te queda ese acorde. Este acorde es un mi novena bemol. Dominante que usan los flamencos, o sea, en realidad lo que está sonando ahí, si vos sacás los dos dedos, si vos sacás el de la cuarta y el de la segunda cuerda, te queda un puto y triste mi 7. Mira, entonces la función y lo que está sonando ahí es el dominante. Entonces vos todo lo que hagas, lo único que no podés tocar ahí es un la menor, pero todo lo que estés tocando dentro de esos acordes tiene que ver con el mi, y en realidad es un mi encubierto. Si vos entras a ver eso, entrás a ver cómo te van quedando los dedos. Y che, loco, pero al final es... Vos fíjate que tengo ahí un mi 7. Claro, porque hace poquito le empezamos a agregar este, ¿no? La segunda cuerda, un re ahí. Exacto. Porque... Y ahora lo que vos le estás agregando es el fa de la cuarta cuerda. Cuando vos le agregás el fa al mi, le estás agregando la novena bemol, que ese es el intervalo de novena bemol. La novena bemol te crea este intervalo, ¿ves? O sea, es esto. Ahí lo pongo en la primera cuerda. Es un fa. Es este. Que sobre el mi, en el la queda como se, como quinta aumentada. Y es la base de la milonga. Y en el mi. Pero te das cuenta que es una notita del dominante. Está perfecto eso, mi negro. Está bueno, porque es un caminito para ir a un la. Lo robé de otro lado, igual, no es que algo que haya. Sí, sí. Sí, sí, hemos visto esta secuencia alguna vez. Segundo, quinto, primero, ¿no? Segundo, quinto, primero. Claro, pero ese disminuido te está funcionando como un quinto. Como, o sea, tomalo como un quinto. Sí, sí. Es más, se escucha como un mi. Ajá. Sí. Después metemos el bajo acá, ¿no? Fa. Y caemos en el dominante. Sí. Perdón. Esa es toda una vuelta. Uy, me está costando tararearlo. ¿Cómo era? La ra 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 ra
La, la. Bueno, ahí, listo, ahí ya se va el cuarto grado, de eso no podemos zafar. El cuarto grado, por más que hoy lo evitamos, viste que yo te dije, cantémoslo pensando que no existe el cuarto, esa parte que es la más ruidosa, que vos decís, estoy agarrado de los pelos ahí, pues ya, loco, hace 2 años que se me venció, ya estoy sin contrato, ya me te rematan la casa, están las banderitas, vienen a ver el frente, vienen a sacar fotos para, y yo no me voy. Bueno, esa es la sensación esa, o sea, tenés que irte sí o sí al cuarto ahí. Entonces hay que armar caminos para ir al cuarto grado. Entonces, el camino más típico es hacer el dominante del cuarto que vas a llegar. Eso es lo que hacemos en todos lados. Nosotros siempre que buscamos el dominante del que yo quiero llegar. Claro. Tarara, entonces vos hiciste tarararirara, 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 tarararirara. Y ahora viene. No, para. Ahí va, un la 7. La 7, re, sol, do. Fa 7, si bemol. Si 7 y mi mayor. Esa es la vuelta que yo haría normal. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Una cadena de cuartas. Cadena de cuartas. Bien. La 7, re. Después de re le sumo 4, pero siempre con notas y acordes de la escala de la menor. Esto va a ser un dominante del re. 4 de re, sol. 4 de sol, do. 4 de do, fa. Ahora, si yo quisiera seguir, pienso que esto es un... Vos fíjate que este sol es quinto de este también. Sí. ¿Se entiende? Re sí, re menor. Re menor, por más que yo digo cuento 4, pero hay un inverso que yo digo re sol. Re sol es 4, re mi fa sol, pero sol re es 5. Entonces este es como si fuera un quinto de este. Que este a la vez es el quinto de este. Este es el quinto de este. Y el quinto de este es si bemol 7. Si bemol o si bemol. Pero como en la escala yo tengo si semidisminuido, pruebo de hacerlo. Pero vos fíjate que como yo tengo estos dos dedos del semidisminuido acá, y hacer esto, estoy en el mismo lugar casi. Que entre hacer un si semidisminuido y hacer un si bemol 7. ¿Y qué? Y seguir la cadena. La cadena que es del fa. Y esa cadena me llevaría el mi 7 a mí. Pero como yo, la melodía forzadamente me va a obligar a un si 7 y un mi, porque esta cadena me va a permitir hacer esto, esto y esto. Y cierro completo. Y cierro en 8 compases, escuchá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando vos tenés 8 compases es matemático eso. Bien. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, Lu, le metieron una samba. Ajá. Bien. Porque vos sabés que si tenés re, o sea, re, es este re después va a volver a un 1. Después iba a ir a un dominante del 4 y iba a quedar en este. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? En vez de re, hacemos re sol. Cuando antes hubiera vuelto al la menor, nosotros hacemos el do y el fa. Y cuando se iba a ir al si 7, nosotros hacemos este y el si 7. Y después llegamos al mi lo más piola. O sea, si querés los escribimos para que vos veas la lógica. ¿Te me congelaste? Te me congelaste. No te asustes, que se sigue grabando. Te voy a hacer la lógica escrita. No te asustes. No te asustes. Te congelaste, pero ya se va a pasar. Te quedaste congelado, pero vamos a hacer la lógica. Re menor. Esa es tu secuencia. Bien. Le hago una foto, pero copiate y la tenés papel ahí, ¿no? Hacerle captura. Sí, pero igual para que la vayas leyendo vos ahora.
porque hay que ir haciéndole después modificación. Ya. Y después de la captura va a ir al grupo también. Te lo voy a mandar a vos, pero. Bien. O sea, lo negro es lo que estaba. Sí. La menor. Dale. B7. Ni. Y lo que nosotros cambiamos ahí en la progresión es armar esa cadena de cuartas. Pero vos fíjate cómo van correspondiendo de a dos los acordes. Es lo que yo te decía antes. En el lugar del re te entra el re y el sol. En el lugar del la entra el do y el fa, que son acordes que tienen relación entre sí. En el si 7 entran acordes que son dominantes. Sí. Y en el mi 7 llega el mi 7. Y la otra secuencia, que lo que más probable que pueda ser un final normal de otro tema, que es re la mi la, o sea 4-1-5-1, ahí aplica más normal la escala, ¿ves? Donde también sobre el grado, sobre el re menor, te van dos acordes. Bemol 7. Acá hay opciones, ¿ves? De poder hacer uno u otro. O cualquier otra disminuido que vos quieras hacer, que sea un dominante de un la, ¿no? Ajá. ¿Qué es B7? El de abajo que está entre comillas, entre paréntesis. Entre paréntesis, un C7, sí. Sí. C7, pero que va a ir a este mi 7, ¿ves? O sea, claro, es cualquiera, sí, de estos dos. Cualquiera de estos dos van a ese, van al mi 7. Porque vos tenés que, o sea, vos a un la menor le va a llegar con un mi 7. Le podés llegar con un si bemol 7 también, si querés. Porque el sustituto tritonal, que es la otra opción, es el otro acorde que tiene, ¿no? Vos sabés que, y justo estabas diciendo esto, llegamos justo en 8 compases a un la, ¿no? Claro. Hace vuelta, pero como no queremos llegar a un la, queremos llegar a este. Como querés llegar a ese, usas esta, usas la secuencia justo de arriba, ¿ves? Claro. Por eso acá tenemos que dilatar y meter dos disminuidos, dos. O sea, llegamos antes, vos fíjate la relación de acá. Llegamos un rato antes al. Nosotros llegamos antes al. Llegaríamos acá un mi 7. Sí. Perdón, llegaríamos acá un la menor nosotros. Entonces, como no queremos llegar a un la menor, acá tiramos un par de. Claro. Hicimos el bemol y. O puede ser al revés, claro. Pero está mejor ahí el bemol y el exacto, ¿eh? Quedó buenísimo. Sí. Bien. Entonces, de ahí saca, rescatamos eso, ¿no? Rescatás que de una secuencia 4-1, que sería primero la más piola, sería la de acá abajo. Lo más normal con lo que vos te encontrás. Sí. Porque esta es más estándar que esta. Esta la escuchamos acá nosotros porque nos está pidiendo que sí. Después se va a otra parte y se va a ir a mayor. Entiendo. Pero, o sea, me decís, en estos 4 compases lo más estándar es re, la, mi, y la. Y la de nuevo. Sí. ¿Qué es lo que encontrás acá, no? Claro, ese es lo que estamos viendo, la de abajo, en negro. Inclusive en este la, y si repite, este la acá lleva un la 7 para volver. Y te bien. Queda infinito, ¿ves? O sea, un loop. Bien. Y podés estar años luz haciéndolo, ¿ves? Perfecto. Bien. Pero en este caso, hacés la línea, hacés la roja, ahora toca lo rojo. Dale, vamos con el. Claro, ahí tenemos que entrar, tenemos que hacer compartir ese, el mi 7. Claro. Bien. Y ahí te queda dividido con el la 7 el final y vuelve y hace. Es un círculo que puede hacer un loop que no termina nunca. Ajá. Pero mira, hay cuántas canciones. Lo que te puedo poner a decir ahora, bueno, hace una cosa: ponete a buscar canciones para la semana que viene que tengan esa secuencia. Fly me to the moon. Mucho la samba. ¿Eh? En la samba lo hacíamos esto, ¿no? ¿Qué sé yo? Tacita de plata. Acá metíamos este. No, Sí, me falta. Pero la samba lleva, mira, escucha lo que lleva. Tarararara, irira, irira, irira. Y es que el Inca llamó. Lleva esa secuencia. La que haces es obviamente la que te permite esto. Claro.
siempre se negocia el que va después del fa, porque a veces entra este por la escala, fa, si, mi, porque lo tenés en la escala. Pero también se usa ese que haces vos, ¿eh? Porque son de generaciones. Como ya llegaste, ya está. Claro, pues ya está. Si lo que garpó fue esto, negro. Vamos a ser sinceros. Desde ahí ya es garpa. En la 7. Y lo puedes respetar las séptimas, entonces te queda mi menor 7, sol 7, do max 7, fa mayor. Si querés un fa max 7, que un fa max 7 es un puto la menor con bajo en fa acá. Entonces ahí te das cuenta por qué se reemplaza, mira, un fa donde vive un la menor, porque tiene todas las notas. Nunca claro. Va a estar un fa sobre un mi, ni sobre un, y por más que tenga un re menor, sí, tiene notas parecidas, pero un fa va sobre el la, porque armónicamente, cuando vos reemplazás los grados, te decís, el grado 1 se reemplaza por cuál, por el 6 y por el 3. Y bueno, el la menor es el 1, ¿y el 6 cuál es? Es un fa. Y el 3 es un do mayor. Y cuando vos estás en do mayor, reemplazas por el 6, que es un la menor, el do. Y el 3, que es un mi menor. Entonces tienen esa cosa de que de por lo menos hay dos notas en común siempre de un acorde. Eso, por eso se reemplaza un acorde. Porque si vos el acorde lo superpones 1, 3, 5, 7... No hay tanto para superponer. Porque cuando vos te... ¿Cuáles son los acordes que no van a estar ni por las tapas de notas iguales? Los que están pegados, el do y el re. Do y re menor. Si el do tiene 1, 3, 5, 7, el 2 va a tener 2, 4, 6, 8. Si lo querés pensar así, por más que sea eso 1, 3, 5, 7, pero dentro de la escala, el 1, 3, 5, 7 le corresponde al 1. El 3 empieza en el 3, 5, 7, 9. Si querés pensar en algo más amplio, ¿no? Entonces el 1 va a ser do menor, do mayor. El 2 es re menor, ponele. Ahora, re menor, cuando llega a la séptima tiene un do, pero lo tiene allá lejos. Digamos, sí, loco, pero es mi prima, pero está buena. Pero es tu prima, si era tu abuelo, era medio para, dale, que vos nada que ver, ¿entendés? Entonces, ejemplo medio raro, pero a lo que voy, ¿por qué los temas cuando pechan, que son entradores, tipo... Te tiré la escala seguida, do, re, mi, pero óleo de una mujer con sombrero. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esa bella locura, como una figura debajo de mí. ¿Eso sirvió Rodríguez, no? ¿Qué? Estaba estudiando la escala de do, hijo de puta, cuando hizo eso. No me vengan a decir. Bueno, ¿no? Vos sos un refutador de qué sé yo. De cazador, soy cazador de mitos. Claro. Loco, es la escala. Es la escala, 1 grado 6. Y lo que te dicen siempre cuando vos estudias lo de las funciones armónicas, que vos estudias cuáles son los movimientos fuertes, si vos querés componer y querés que vos también que estés escuchando pasa algo, o querés que no pase ni bosta. Ajá. Los movimientos fuertes son las segundas para arriba, en ese caso un do a un re. Un re a un mi, porque es nota pegada a la otra hacia arriba. Sí. Un mi a un fa a un sol. Por eso esta secuencia pega como trompada, porque yo tengo 1, 4 para arriba y una segunda para arriba. O sea, para arriba es segunda para arriba, tercera para abajo y cuarta para arriba. Anótalo. Esos son movimientos que vos cuando los escuchás tenés que detectarlos automáticamente porque pasan cosas. Ajá. Una segunda para arriba. Vos tendrías que darte cuenta de un sol a un la menor. Pero una segunda para abajo. Escuchá. Como que pasan cosas, pero... Sí,
decís, loco, ¿y qué onda? Ese no. ¿Eh? Nunca definen algo, ¿viste? Claro. Te estoy tirando a extremos de segundas para abajo, pero cualquier canción, ¿en qué anda siempre? En esa cuestión de esa alternancia. Es decir, en un momento, che, yo acá tiro un movimiento fuerte o tiro un movimiento débil. La gente ni lo entiende ni lo piensa. Si yo digo, yo acá toco re menor, la, re, mi, fa, sol, la. Es una quinta, re, la. Re, la, re, mi, fa, sol, la. Es una quinta para arriba. Ajá. En realidad se cuenta como una cuarta para abajo. Cuarta para abajo. Entonces una cuarta para abajo. Es movimiento débil. La, si, do, re, mi. Otro movimiento débil, pero mi, fa, sol, la es fuerte. Ahí tenés recién un movimiento como fuerte. Los demás fueron lentos. Todo muy bien. Ahí te genera otra cosa, ¿viste? Recién del mi a la, porque fue el único que fue una cuarta para arriba. Los demás fueron todas cuartas para abajo. Todas cuartas para abajo. Entonces, ¿cómo hacemos caminar esa secuencia de mierda? Donde tira todo para atrás. Yo le tiro todas cuartas para arriba. Así. Re, mi, fa, sol. Sol, la, si, do. Do, re, mi, fa. Fa, sol, la, si. Si, do, re, mi. Mi, fa, sol, la. Como anoche entro. La, re, cuatro, 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 cuatro. Todas cuartas para arriba. Y esto es lo que acabamos de hacer con el valsecito este. Exacto. Tiramos todo para arriba. Mirá vos cómo. De todos modos, la secuencia vos original no te la daba, no te la permitía. La secuencia original era... De un la a un si es fuerte. La si, segunda para arriba. Anótate esto, negro. Anota, pone fuerte ahí. Sí. Es una ayuda de memoria. Fuerte pone dos con flecha para arriba. Fuerte. Sí. Pone dos flecha arriba. Dos flecha arriba. Tres flecha abajo. Tres flecha abajo. Y cuatro flecha arriba. ¿Qué es esto? Los movimientos fuertes que te estoy diciendo, o sea, son los pases. Un acorde de un, o sea, una segunda es un do re. Sí, un do re. Segunda, eso segunda para arriba. Arriba. Ahora, si yo te digo do si, es una segunda para arriba o para abajo. Para abajo. Entonces un movimiento débil. Ahora nota los movimientos débiles. Ajá. Pone débil, pone. Débil. Dos abajo. Sí. Tres arriba. Y cuatro arriba. Abajo. Cuatro abajo. Me vas a preguntar por qué no hay quinto, por qué no hay seis. Si querés hacerlo, hacelos. O sea, siguen la lógica esa. Dos arriba fuerte, tres abajo, cuatro arriba, cinco abajo, seis arriba. Pero te das cuenta que son los otros. Ajá. Porque una cuarta arriba, o sea, una quinta abajo es una cuarta arriba. Porque los intervalos, acordás que resuelven en nueve, ¿te acordás? Sí, claro. O sea, una sexta arriba va a ser en realidad que una tercera abajo. Tercera abajo, sí. Entonces está todo ahí, hasta ahí se los tenés también. Claro. Entonces, eso te sirve para qué? Por un lado, analizar canciones. Ajá. Para decir, che, ¿por qué esta parte se pone linda y por qué esta parte es un embole? ¿Viste qué pasa en los temas? Pues, sí. Que no te gusta toda la parte, ¿viste? Que decís, me gusta, pero no me gusta. Me gusta el estribillo de esto. Nada más me gustaría el estribillo. Ajá. O a veces te gusta una introducción de algo y el tema nada que ver. ¿Viste? Cuando la introducción por ahí la hace otro. Decís, che, qué zarpada la introducción que le metieron a eso. Y después el tema, una porquería, está más buena la introducción que el tema. Ha pasado, pasa a veces, ¿no? Bien, ahora, mirá, para no... Me falta una parte de esto, porque dijimos dos arriba, fuerte. Del do al re, ¿no? Sí. Y después dijimos tres abajo. ¿A qué nos referimos ahí, tres abajo? Estamos dentro de... Vos siempre de donde te parás contás. O sea, volví a contar desde el do, si querés. Volví a contar desde el do. O sea, una segunda para arriba es re. Re. Volvé al do. Volvemos al do.
Una tercera para abajo. ¿Cuál es? Y el la. Dos y la. Escúchala. Sí, bien. Bien, volvé. Y una cuarta para arriba. Una cuarta para arriba. Y si el dos es re, este es un fa, ¿no? Dos fa. Exacto. Entonces, si voy a escuchar la secuencia 1, 4, 5, que están usadas en toda la música, estás haciendo una cuarta para arriba y ahora desde el fa hace fa sol. ¿Qué estás haciendo? Una segunda para arriba también. Y del sol, la, si, do, sol, la, si, do, otra cuarta para arriba. Entonces son movimientos fuertes. Estás escuchando una guajira, cualquier cosa, con 4 minutos, 10 minutos, una hora de movimiento fuerte. Eso no puede sonar aburrido, ¿qué?, deprimente o feo. Porque son tres pases, son do, fa, sol, sí, y vuelve al do. O sea, vos tenés un pase acá, otro pase acá, tres pases tenés. Tres acordes y tres pases. Entonces, acá tenés cuarta arriba, del do al fa. Te tildaste de nuevo. Acá tenés fa, sol, segunda arriba. Y después tenés sol, do, otra cuarta arriba. Estás teniendo otra vez movimientos fuertes. Te me volviste a tildar. No te preocupes que esto se sigue grabando. Entonces, eso. Hace foto de la pizarra mientras seguimos tildados. ¿No? Sí, igual anda medio rara, se corta la imagen, bueno. Sí, sí. Buenísimo, Jesús. Entonces, bicho, ahora ya le saqué la foto a esto. Lo que yo te estaba diciendo recién es eso de pensar, por ejemplo, esta foto ya está sacada. Si vos ves la progresión, ¿por qué decís por qué es zarpada la progresión? Después tenemos que agarrar con cariño la segunda parte, Palomita Blanca. Antes de eso, porque salió el tema que está copado esto de ver, que es el de los movimientos fuertes. Entonces digo, fuerte dijimos, dos arriba, tres abajo, cuatro arriba. Si vos querés, los seguimos, los contamos, mira, los enumeramos todos, pero es al pedo. Sería fuerte, dos arriba, tres abajo, cuatro arriba, cinco abajo, seis arriba, siete abajo. Débil, dos abajo, tres arriba, cuatro abajo, cinco arriba, seis abajo, siete arriba. ¿Ves, bicho? Sí. Pero ¿qué pasa? Con que vos los cuentes hasta el cuatro, claro, lo demás es lo mismo. Porque es como que se hace un espejo, ¿ves? O sea, un segundo abajo, un claro, segundo abajo, un segundo abajo es una séptima arriba. Séptima arriba. Porque yo digo dos sí. Claro. Perdón, dos sí, y después digo dos sí. Si yo mentalmente puedo ir pensar circular. Esto para los tipos que no pueden pensar circular, porque hay gente que no piensa circularmente, ¿no? Piensa, dos sí te va a decir siete. Sí, son siete. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Son siete. Siete para adelante. Claro. Que siete para adelante es débil. Porque débil también es una segunda abajo. Segunda abajo. Perfecto. Por eso hasta acá, ¿ves? Se hace, y esto es uno opuesto de esto. Es como que es espejo, ¿ves? Este con este. Este con este. Y este con ese. Entonces, vos esto analizalo en canciones. Entonces, voy a decir, bueno, hay alguna canción que está copada. O en esa parte, voy a decir, Palomita Blanca. No pasaba mucho, ¿no? Porque dijimos, lo que sí vimos nosotros que hacía, re menor, la menor. Movimiento, cuarta abajo, movimiento débil del re al la. Re, mi, fa, sol, la. Perdón, una quinta. Re, mi, fa, sol, la. Quinta arriba, movimiento débil. Claro. Perfecto. La, si, movimiento fuerte. Porque así un si7, después si, do, re, mi, otra cuarta arriba. Vos fijate la diferencia
entre los primeros 8 compases que vos hiciste, que cae a la menor, a la menor, la diferencia del segundo que te da una tensión de la concha de la lora, perdón la expresión, hacia un pasaje que ya te viene definiendo. Asimismo, vuelva a la menor, está re bueno. Ni hablar que se va a la mayor, que se va a otro planeta eso, ¿no? Sí, ni sí. Hablar de eso. Pero vos fíjate que lo copado está acá. En esto. En este y en este. ¿Ves? Segunda arriba y después cuarta arriba. Cuarta arriba. A diferencia, por ejemplo, de lo que nosotros estamos acostumbrados, si escuchamos esta progresión, mira, que es la que habíamos hecho recién. Do, fa, sol. Vos tenés cuatro arriba y ahí tenés segunda arriba. Segunda arriba. Yo cuando empiezo de nuevo al do, voy otra vez con cuarta arriba. Claro. Entonces eso no puede fallar, es lo que te decía hoy. Hasta en menor, porque esto no importa. Escúchame, mi negro, esto no importa si el acorde es mayor o es menor. Acá lo que importa, esto se llama teoría del movimiento de las fundamentales. O sea, ¿cómo vos movés un bloque? Lo primero que vos escuchás es el movimiento de la nota fundamental. Ni siquiera estás conduciendo bajos. Acá vos estás moviendo la fundamental del acorde. ¡Pum! Va, sube o baja. Nada más. Después te importa tres pitos, escúchame. Si es segunda menor, segunda mayor, no hay, es lo mismo. Decir, che, mi fa, ¿es lo mismo que mi fa sostenido? Sí, es una segunda. Es una segunda, no importa si es mayor o menor. No importa si el mi es mayor y el fa es mayor, o si el mi es menor y el fa es mayor. No importa. Son movimientos de fundamentales. Lo que se escucharía como un bajo. Lo que vos escuchás, lo que normalmente escuchás es un cambio de. Vos escuchás un cambio de sonido. Después, si vos podés ya detectar, che, ahí se fue a escuchar, hizo una cadena. O la cadena no estaba y vos ya la escuchás. Es lo que está bueno. Esta cadena que hicimos hoy, la de cuarta, re, sol, do, esa cadena, vos sabés que va a entrar como trompada en cualquier canción que vos tengas, 4-1-5-1, en el menor. Entonces vos ya lo tenés para incorporado para un menor, ¿viste? Como dijiste, no, porque en Tacita de Plata nosotros lo hacíamos. Claro. Ahora lo que yo te decía, busca canciones que originalmente traigan la secuencia. Fly me to the moon, ¿no? ¿Qué sé yo? Santana, ¿no? Porque queda como una progresión como el canon de Pachelbel o la progresión de Cordal de la otra de música ligera, que son progresiones que vos sabés que ahí caminan miles de cosas, como caminan miles de cosas en esta. Y decime, ¿todas las guajiras van a sonar iguales? No, porque tenés miles de combinaciones de melodías dentro de esa secuencia. Como hay miles de combinaciones de melodías dentro de la secuencia que a vos se te antoje. Bien. ¿Entendés? Yo te digo así, 4-1-5-1, mayor o menor, y hace 20 melodías distintas sobre 4 compases. Y te van a salir más, porque de hecho, ¿cuántas zambas salieron sobre re menor, la menor, mi mayor y la menor? Por tirar una tonalidad, ¿no? Pero por tirar los grados. Decime, ¿no hay 200 millones de zambas? 4-1-5-1, es el número. 4-1-5-1 es lo más estándar. Bien. Ahora, así, bueno, busquemos zambas que no tengan 4-1-5-1, busquemos valses que no tengan 4-5-1, busquemos tangos que no tengan 4-1-5-1. Bien. Y hay, ¿eh? Ajá. Caminito que el tiempo borra que juntos un día no viste pasar, he venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Lástima, abandonión, mi corazón. Tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de error me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. ¿Ves que hay ese? Ya sé, no me digas, se va al cuarto, del cuarto al... La vida es un... Podemos pensarlo como 7, pero también podemos pensar como que de acá a acá son 4. Es una herida absurda, 4.
Y es todo, todo tan fugaz, que es una curda nada más, tu confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido cuatro. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que te hago daño, todo dominante del uno mayor llora en este castrón de cuatro. Pero es el viejo amor que tiembla abandonión y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriendo el útero en el corazón. O sea, vamos a ser sinceros, loco. No, porque el tango es difícil. El tango es difícil de darle el jeito y lo que sea, pero armónicamente es música popular y sacando algunos delirios muy cósmicos, los tangos, como la samba, como toda la armonía, es simple. O sea, no estamos hablando de Penderecki, no estamos hablando de Kusturica, tipo que componen cosas locas de qué sé yo, de Ravel. Estamos hablando, negro, de con la armonía que tenían, que tocaban. Entonces vas a tener 1, 4 y 5. Ahora, que vos después encontrés todo eso, pero es el viejo amor que tiembla abandonión y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Bien, Jesús, qué bonito. Sí. Entonces, vos fijate, no tenés que perder nunca el 1, 4 y 5. Sí, claro, claro. Porque con el 1, 4 y 5 salen, ¿qué? Salen estas recetas, ¿ves? Receta que para el menor está buena esta cuestión de pensar la cadena de cuartas. Yo la pienso así, bicho. Yo sé, y eso es raro que vaya a andar mal. Bien, bien, bien. Pero bien, hoy vimos eso, está bueno, cadena de cuartas, más allá de todo lo que... Cadena, y lo otro, que son lo, y la teoría del movimiento, es decir, ¿qué aprendiste? La teoría del movimiento de los fundamentales. ¡Pah! Cuando lo ves con ese título. Ya. ¿Qué es eso? Es analizar lo que vos estás analizando en cuando un tema. Cuando me digan, ¿qué es eso? Bueno, le paso tu contacto y chao. No, boludo, es decir, es el pase, es analizar una jugada desde que nace hasta que se hace un gol. Desde que la saque el arquero, ¿a quién se la da? Y claro, tiene 10 monos más. Acá vos también, o sea, vos tiraste un la menor, pum. Tenés por lo menos 6 acordes más. Claro. Seis acordes más, sí, 7 acordes más, ponele 6 más del la menor. ¿A cuál de los 6 le va a dar el pase? Si le das el pase al tercer acorde, va a ser una tercera arriba. Si le das el pase al séptimo allá, va a ser una séptima arriba, pero se cuenta como una segunda abajo. Segunda más abajo. Fácil. Más sí. Fácil. De última, estudiátelos así. Es al pedo, ¿no? O sea, yo esto lo explicó, me acuerdo, en un taller en el 2006, el Lucho González. Y yo fui el primer boludo que le digo, maestro, y una quinta arriba, y el loco muy, o sea, medio embalado con el tema, me forrió, y una quinta abajo, una cuarta arriba. Y tienes razón, boludo, ¿viste? O sea, medio como diciendo, no jodas, pibe, ¿viste? Me tiró así, ¿viste? Rápido. Y acá usamos una fuerte, o sea, en toda esta vuelta que dimos usamos esa cuarta arriba siempre. Cuarta arriba, o sea que cuarta arriba es golazo. Y terminamos ahí con el mismo. Claro, pero legalmente, porque a vos te pide ese si 7 obligatorio el tema, pero ponele que la secuencia sea re la mi la, que sea 4-1-5-1, que es el más estándar. Probá la secuencia y vos tenés, si vos tenés 4 acordes, sí. ¿Cuántos son 4 acordes? Es 4. Si a cada acorde vos le metes 2, tenés los 8. Entonces te queda una cadena re, sol, do, fa, si, mi, la, y llegaste, porque esta es la llegada. Metiste en 3 acordes, en 3 acordes metiste 6, porque metiste 2 por cada uno. Bien. Con el re menor metiste con el re menor hiciste, ya se me fue la puta, se me fueron siempre. Pero... re, sol. Hiciste, claro, hiciste re y sol ahí. En el do, en el la menor hiciste do, en el do hiciste do y fa, y en el mi 7 hiciste si bemol y mi. Y si querías, hacías algún otro más. Pero esa es una de las secuencias más piola que podés usar, ¿no? En un menor, donde antes no había, no estaba. Y en la primera, vos fíjate que antes teníamos lo que vos dijiste: 4-5-1. 4-1-5-1. Exacto. Estamos ahí. Ahora tenemos eso.
Después que va, eso vos lo querés laburar con los bajos, con otra exposición de acordes, querés tocar en otro lugar, querés pensarlos con su séptima, bueno, puede ser re menor 7. O acá mismo, re menor 7 acá. No. 1-1-2. 1-1-2. Claro, yo voy. Pero no hagas cejilla, ¿para qué cejilla? Así, está bien. Si te sobran dedos. 1-1-2. Ahí va, claro, re menor 7. Sol 7, do max 7. Do max 7. Fa max 7. O así. Acá ya tiene que ver cómo armas el acorde, ¿no? O sea, que ahí ya es la ayuda a memoria de que de saber, en ese caso, es pasa el otro. Después tenemos fórmulas y nos faltan los acordes, ¿viste? ¿Entendés? O sea, tenemos la información del camino, pero en el camino vemos que nos faltan jugadores. Che, quiero meter este reemplazo en el banco y no tengo banco de suplente. Mirá por el banco, están todos hechos bosta, están lesionados, la mitad tiene COVID, la otra mitad está quebrada. Así. Entonces, ¿qué pasa? Empezar a tener los recursos, decir, no sé, bueno, ¿cuánto fa tengo yo? Tengo fa mayor, sí. ¿Qué otro fa? Y tengo el fa max 7. Después tengo fa max 7 así también. Entonces ya tengo tres fa en esta posición. No digo do mayor. Do mayor y do max 7. Y do 7. Por lo menos los tres. Siempre vos tendría que tener por lo menos eso, ¿no? Los tres básicos, mayores y menores. O sea, después tener, mira, re, con el caso del re lo mismo. Re mayor, pero en re menor 7, re mayor y re 7. Y re max 7. Por lo menos 5 re. Ahora, ¿qué pasa? Que en este caso es mucho más fácil, en vez de aprenderse de memoria 200, las 200 caras de los 200 tipos nuevos que va a dirigir que no conoce, entender qué pasa con los acordes. Entonces yo entiendo, esto es re mayor, ok, y esto es re menor, ok, ¿qué pasó acá? Yo moví una sola nota, por más que haya cambiado los dedos, una cosa es cambiar los dedos, otra cosa es mover las notas. Yo lo único que hice acá fue cambiar una nota, bajé un fa sostenido a fa natural. Ahora digo, ¿qué onda? ¿Qué es lo que es ese fa sostenido en el re? Re, mi, fa. Ah, es la tercera. Ok, ¿qué? Ahí aprendí la regla. A un acorde mayor le bajo la tercera nota, un semitono y me queda menor. Ok, entonces quiere decir que si yo toco le bajo la tercera, bien. Si yo lo quiero hacer séptima, el acorde mayor, le bajo dos casilleros la octava. Dos casilleros. Entonces estoy acá, me voy del 3, me voy al 1. Ahora, si yo le bajo un solo casillero, tengo el max 7. Y listo. Y después lo robás con todos los acordes, un la mayor. Ok, quiero hacerlo la 7. Le bajo dos casilleros a la tercera cuerda, que es un la. Ahora, si lo quisiera hacer max 7, le bajo un solo casillero y me queda ahí. Entonces yo ya sé que el max 7 no me pide nada y el 7 es piquetero. Sí. El 7 pide. Está buscando roña a otro, está buscando roña a otro. Claro, pero el Max 7 no, el Max 7 se pasó de Valium. El Max 7 está pasado de Valium, mira, ¿eh? O sea, el mayor está piola. Y el Max 7, se fumó, ¿viste? Está atroz, está todo paz y amor. Ahora, Estamos para ir al menor. ¿A cuál? A veces usamos la secuencia. ¿No? El 7, el la mayor, max 7. Sí, pero se usa más para ir al 7, vos fíjate. También, pero para ir al menor puede ser, pero para ir al menor puede pasar. No, al menos lo hacemos, qué sé yo. ¿De un mayor? Puede ser. Estoy pensando en qué ejemplo. Porque después está el otro que es el peor de todos, que el que ojalá que nunca te pase, que es el menor con la séptima mayor. Ajá. Porque si el mayor tiene dos séptimas, ¿por qué el menor no puede tener dos séptimas? Y si también las tiene que tener. Si yo digo la menor 7, estoy acá. Ajá. ¿Cierto?
Ahora, hacés la menor con el sol sostenido de la tercera cuerda y contame. De la tercera cuerda, sí. Cambié los dedos, no, cambié los dedos, cambié el orden de los dedos, eso. Escúchalo. Suena así, o acá te suena así. Porque es de paso, es de un acorde en el menor, el max 7 de paso. Esto. Me pasás ahí. Ahí está. Ese. Séptima, sexta. Escuchá. Sexta. Sexta, uno más. Quinta aumentada. Sentí el bocinazo, ¿no? Suena como una bocina, pero ¿qué pasa? Que si vos lo tocas así, si lo tocas así, perdón. Si lo haces melódicamente suena bien, ahora si lo tocas junto. Entonces, ¿ves lo que pasa? O sea, si che, loco, pero si es la nota que le da la esencia a la milonga. ¿Y sí? Es la quinta aumentada. Este, yo, nos fuimos lejos. No te asustes, sí. ¿Eh? Nos fuimos lejos, no, pero... No, nos vayamos más lejos. Quedémonos ahí y fíjate que Palomita Blanca ahora pasa a mayor. Entonces, yo te voy a dejar como deber, ¿no? la vamos a dejar picando ahí para que vos hagas estas cosas. Vos vas a irte a la mayor. Ahí sí te vas a otro equipo que sí. Nada que ver. Vas a tener seguramente 1, 4 y 5. Quiero buscarle la letra porque va a ser más fácil para también poder seguirla, ¿viste? Entonces, de última, no te digo cantarla, pero seguirla más o menos. Porque en un instrumental es muy difícil seguir. A veces la partitura es más difícil. O el tarareo por ahí nos engaña. Vos tocaste un acorde mal y el acorde te lleva a tararear otra cosa también. Entonces hace esto, sacale el mayor con una vez, decir, che, como me dijo el boludo este, con el 1, el 4 y el 5, aunque yo escuche más acordes, porque vas a escuchar más acordes. Pero voy a ver si voy a defenderla, decir, bueno, con lo mínimo, que es 1, 4 y 5. Después vas a sacarla con más acordes, porque tiene más, pasa por los menores ahí también. Después, si quieres, chusmea, después, no de arranque. Pues sí, me voy a la cuerda, me voy a alguna página, pongo Palomita Blanca con letra y te da los acordes y te van a salir las versiones con los acordes. Eso sería el último punto que haces. De última, si lo querés hacer, como para constatar. Sí. Lo otro que se puede llevar a hacer sobre nosotros, lo que vamos a hacer sobre los acordes, haceme correcto, la semana que viene, sobre los acordes mayores, los reemplazos. O sea, ¿por cuál reemplazas el mayor? O sea, cuando vos tenés mucho mayor. En el mismo grado. Bien. Entonces, sí, bueno, pero eso vamos a ver, capaz que vos lo sepas, que lo reemplazas por el tercero y por el sexto y por el tercero. El cuarto por el segundo y el quinto por el séptimo. Pero lo vamos a ir aplicándolo. Hay que ir aplicando para que vaya. Exactamente. Porque vale. La teoría la tenemos. Vos escribiste eso, dos versiones necesitamos de Palomita Blanca del estribillo para la que viene. Una, pero así, viste, así que con lo mínimo. En más, si podés no meter el re. ¿Viste lo que dijimos? Defender en las dos sensaciones más grandes, tónica y dominante. Y la otra, con lo máximo que le puedas poner, ¿entendés? O sea, hacemos 1 y 5, o 1, 4 y 5, y después lo que entre. Después hacemos exacto. Que... Con esas dos, así anotadita en un papelito lo que vos hayas anotado. Si lo tenés antes de la clase, mándamelo. Por ejemplo, si vos lo vas a capaz que lo haga el fin de semana, eso. Sí. Entonces me lo mandas y yo ya también lo veo en el papel. A ver, ¿qué hiciste vos? Para ya arrancar la clase con lo que hiciste, ¿entendés? No, y lo vamos a andar tocándolo a este tema. Este, dale. Pero le voy a buscar la letra, porque yo, esto hacía mi tío con el bandoneón. Claro. Nunca le vi letra porque mi tío tenía un gusto para tocar el bandoneón. Sí, la mayoría lo hacemos siempre instrumentales. Buscate la versión de Falú, la Falú con Mogileski que hacen de Palomita Blanca. Zarpado, boludo. Mogileski lo hace instrumental con una flautín, con una flautita dulce. La flautita de la Piccolo, que es más chiquita que la flauta dulce. Nada, no sabe lo que hace el hijo de puta con eso. Bien, pero me quiero. La primera vez que voy a hacer es bajarme la letra. Sí. La
acomodarla acá, la mayor. Palomita vos, blanca, ¿no? Que pasa volando rumbo a la casita, ¿dónde va mi amor? Palomita blanca, y eso queda arriba, y repite, y la segunda define recién. Dale, voy buscando ahí. Eso. Después le vamos agregando. Sí, señor. Y de a poco vamos sumando estas cositas, ¿ve? O sea, si nos hace falta una mínima teoría como para reforzar eso. Para no perderme. Sí. Yo le voy buscando de esa escala mayor. Sí, de la mayor. De la mayor, le voy buscando ahí para agregarle. Exacto. Claro. Pensá que ya no está en la escala menor de la menor, que era la pariente de do, sino que va a estar en la escala de la mayor. La mayor, si menor, de última escribiste los acordes. La mayor, si menor, do sostenido menor. Ajá. Re mayor, mi mayor, fa sostenido menor, sol sostenido semidisminuido, que es este. Sol sostenido. Es, total lo tenés. Es, el más difícil es ese, y los demás los tenés. Si tenés ese, tenés todos los otros. O sea, la mayor, si menor, do sostenido menor, re. Fa sostenido menor. Mi menor, fa sostenido menor, sol semidisminuido. Llega hasta la de nuevo. Tenés la escala, la tenés. De última, si necesitas cosas, ahí busca pensar que pueden tener dominantes cada uno. Entonces, cada acorde puede tener su dominante. El La va a tener el Mi, el Si menor va a tener el Fa sostenido, el Do sostenido. Pero ahí empezamos a entender y rearmonizar la escala mayor. ¿Sí? Era una de las ideas de tomar las clases. ¡Qué grande! ¿No? Llegaste al lugar correcto. Pero el otro día, qué mareador, ¿no? Sí, gracias, Mariadón, pero ¿sabes qué me hizo pensar? Yo todavía, te cuento mis sensaciones, todavía sí, yo no salgo del jónico y del eólico, ¿no? Está perfecto.